entramos vamos a ir poniendo una encuesta para que fine estén de acuerdo o no con la comunidad de ya venimos ¡Y yo! Cojo y Manco Cojo y Manco y gracias al auspicio de retabet.pe La casa de apuestas deportivas del Perú que sí cumple y tiene mucha can... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido... Ahí está, vete, vete. Se me, se me olvidó. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos, <laughs> ¿Ah? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cojo y Manco. ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bien? Todo very pelándome como camaleón, pero okay. todo bien. El sol, me Estoy más negro de lo normal, pero todo very gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir, voy a ir poniéndolo en los comentarios. Ya sí. salió la lista de Juan está Reynoso. Buena salió la lista de Juan Reynoso, hemos dejado hoy una preguntita que dice, ¿estás de acuerdo con que Reynoso deje fuera Cueva Flores y Valera? Porque claro, todos nos enfocamos en Cueva claro, y en los Flores. Están, pues, ¿no? los pero en nadie están, se dio ¿no? cuenta que no estaba Valera. Valera. Sí, un poco extraño, ¿no? Ahorita vamos a hablar de... como que vamos a partir cada uno de los temas, ¿no? Déjame poner aquí todo el tema de los comentarios de la People, que siempre son importantes. ¿Pero ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, hermanito, gracias. Te agarra a Dios. bien el lunes. Sí, puta, me eliminaron en el Interpromos, me ganaron 1-0. Habla qué bien. ¡Qué cólera! ¿Este es en Urín? Sí, pero ¿sabes qué? Estoy contento porque mi, mi promoción lo dio todo. A pesar que todos van con 20 kilos encima, pero lo dio todo. Y Juan bueno, contra Ochibolos. chivolos. Bueno, la, la idea de esos campeones un poco es divertirse, ¿no? No, entretenerse. Igual la gente dice divertiente, pero al final terminas metiendo más patadas ahí. ¿Sí? sí, las barras se agarran. Todo <laughs> bonito, bonito. La verdad, una bonita experiencia. Ya, que campeón el mejor, ojalá que campeón el que nos ganó. Bueno, está bien, veremos, ¿no? ¿En qué etapa se quedaron? Ya, en las finales, ya, cuarto de final. Cuarto de final, bueno, ya, pues así pasa, así pasa. Yo creo que si tú nos dirigías por ahí podríamos... Haber sido eliminados en ya, primera me ronda. Me gusta que me des eh, importancia. Claro. claro. Me gusta, porque siempre estás ahí, no, que no sabes. No, no, no. Como director técnico, me gusta tu idea. Ay, ay, ay. Tu idea futbolística. Qué bueno, bueno. Vamos a empezar pues, a ver los comentarios de la gente. Hay una encuesta no. que hemos puesto. Está bueno el programa hoy, ¿ah? ¿eh? El programa está bueno porque ha salido la lista de Juan Reynoso. Uh -huh. Y, de hecho, que genera... Polémicas, ¿no? Polémicas. como Polémica, siempre, como, ¿no? siempre, como eh, siempre. Por aquí, por allá. Uh -huh. eh, a quien le gusta, a quien no le gusta. Vamos Efe. a ver. Con Fécora, con Fécora. ¿Qué es lo que te viene pasando? Bueno. Gente, no se olviden de votar, ¿eh? todavía está la encuesta ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con que Reynoso deja fuera a Cueva, Flores y Valera? Plin, Haz tu clic para ver qué es lo que piensa la mayoría de la gente. Es verdad. Acá vamos a arrancar con mi causa Didier de Villalobos, con quien el otro día tuvimos pues una... ah, un. alter. Una Pero que te pasa, dije, ¿sí? Me gusta porque, por supuesto. Podemos discutir y mira, nos sigue viendo. Eso claro, es importante. O sea, de quiere decir que le gusta el programa. De acuerdo. ¿Qué dice Didier? A ver. ¿Qué más tiene que hacer Campos para que lo convoquen? Un hat-trick y diez guachitas, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Justo era una pregunta que me venía haciendo en la mente y quería tocarla hoy. ¿Qué tiene que hacer Campos para ser convocado? Ojo, no, no lo estoy criticando a Juan porque cada técnico tiene sus su gustos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Campos es un jugador convocable, ¿no? Totalmente. Déjame, dame un segundo. Eh, ¿Nos están viendo ya? O tengo una pantalla acá. A ver, vamos a ver, ¿eh? Estamos en vivo, nos están viendo, gente. A ver, respondan rapito. Por ahí que no quiero tener ese problemita de que no, no aparecemos, ¿no? A ver, fíjate estamos, ahí. Estamos ahí, estamos, estamos, estamos. Bueno, Campos. Eh, yo te dije el otro día, y creo que tú Coincide coincides contigo. conmigo, para mí Campos es el mejor arquero de la Liga 1 en los últimos tres campeonatos. O sea. No sé si tres. Del bicampeonato de Alianza. Claro, en los últimos dos años, el año pasado y este, creo que viene siendo figura de alianza y. y... Tiene mucho que ver con los títulos. Por eso te digo, o sea, en los dos títulos fue figura de alianza. Fue sí, figura. Sí, claro. claro ¿no? Porque además recuerda que con, con Bustos tenía mucho más participación, incluso claro. eh, Campos, porque era un sistema un poco más Claro, a jugar replegado, más pie, ¿no? ¿no? Mucho más replegado. En fin. Eh, no veo esto y ciego, dice. Bueno, eh, yo. Depend, yo creo que depende ya de. De, del gusto o de algo en especial. Yo ¿no? creo que pasa por el gusto, ¿no? Más claro. que todo por el gusto y decisión, ¿no? Eso es lo que tienen que, o sea, las decisiones difíciles de los técnicos, ¿no? Uh -huh. A veces no le puedes dar gusto a todo el mundo, ¿no? Claro. Estoy seguro que si hacemos una encuesta, crees que Campos debería ser convocado, mucha gente va a decir que sí. Sí. Pero no depende de lo que nosotros querramos o, o veamos el fútbol o nos guste, depende mucho del técnico y él toma sus propias decisiones y hay que respetarlo, ¿no? No lo cual. tienes que compartir, necesariamente. Pero sí tienes que respetarlo porque no hay marcha atrás. El, el es, para eso le pagan, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones. Así nos guste o no nos gusta. Dale, a ver, eh, más volumen me piden. Vamos a poner un poquito más de ganancia. Métele voluntad, pe, métele voluntad, P, métele voluntad. Tú hablas pe, muy bajo. No, si yo tengo voz de negro. <laughs> a ver, vamos a poner acá. Eh, yo también, yo coincido. O sea, yo creo que Campos ha hecho los méritos como para estar, claro. pero bueno, ya... pasa por pasa necesariamente Ya el por técnico decide, ¿no? Eh, ya el técnico decide, o sea, ya es un tema estrictamente... De gustos. De gustos, me imagino, ¿no? Porque, a ver, también es cierto que esta convocatoria tiene, tiene que ver con algunos nombres vinculados a la Sub-23 que va a dirigir Chemo, eh, como la selección preolímpica, y por ahí que por eso vemos eh, algunos jugadores que, que son menores. Eh, pero quiero ir de frente al granón, al granel. Ya. De frente, o sea, na, 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 acá no hay que titubear, acá vamos de frente al granel. Y eso tiene que ver con. Mira, mira esto. Flores y cuevas. ¿Te gusta o no esa, esa pantallita? Así? Como haciendo, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estás haciendo magia. Una cosita así fácil. En lo tuyo, en lo tuyo. No está cueva ¿Sí? y no está flores. Lo primero que hay que observar en esta situación es lo siguiente. Esta es una lista preliminar. O sea. Ya pues si no lo llamo esta, no lo vayamos. Por eso te digo, esta es una lista preliminar en la, que, en la que Reynoso, en este caso el técnico de la selección, escoge a los mejores del campeonato local para que en su lista final, que todavía no sabemos cuándo va a salir, ¿no? queden algunos. Acompañados de los extranjeros. Acompañados de los extranjeros. Perfecto. En eso estamos totalmente de acuerdo? acuerdo. La información la tiene la gente, saben perfectamente de lo que se trata. Si no esta cueva no van a estar vamos no no me metas otros nombres que vamos punto 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 si no está Flores ni está cueva te cae de maduro lo que tú dices claro no van a estar no van a estar en la, en la, fecha, en la doble. fecha doble no van a estar. ni hablar no pues no tiene sentido no ni por estrategia uh -huh. entonces porque la otra vez ya pasó algo que de una u otra manera no sé si sirvió a manera de crítica pero por lo menos a manera de pregunta que dijimos ¿Para qué lo llevó a Cueva? ¿Para qué lo llevó a Reina? ¿Para qué, sí, lo, llevó a a ¿Para ¿Para qué lo llevó a Lora? ¿Para qué lo lleva tanto una semana? Si no los iba a llevar. Claro. Que para verlos. Y nosotros decíamos aquí en, esta, en, esta, en este programa: verlos lo puedes hacer eh, en el torneo local. En el torneo local, y si quieres datos, ¿no? Estadísticos claro. ya o, o de GPS. Todo eso ya está. Ya. Claro, todo eso, todo eso ya está en la base de datos. Así es. Eh, entonces. Tú. Te, te iba a preguntar yo primero. Nah, ya sabía dónde ibas. ¿Estás de acuerdo con que los hayan dejado fuera? Yo sí. ¿A los dos? A los dos. Está bien. Yo sí, pero te voy a decir por qué. Primero te digo mi percepción respecto a, a Juan y después te digo por qué yo creo que sí está bien. Ya. Primero la perspectiva de Reynoso. Claro. Él ha dado un mensaje ¿Sí? en el arranque del proceso y estaba vinculado a qué. Necesitamos que los jugadores estén 100%, en buen nivel, regularidad, que destaquen en sus clubes. Tal cual. ¿Pasa eso con estos dos? No. No pasa. O sea, ni uno ni otro destacan. Que tú digas. Claro. Sí. Flores. O sea, es flores y 10 más, cueva sí. y 10 más. ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que debería pasar? Correcto, claro. Es lo que debería pasar Correcto. por el nivel que, que han mostrado antes. Si me preguntas a mí. Yo creía, pensaba, quizás que con el déficit a corregir que tiene que ver con el juego de ataque. Generar. Por ahí tener a Cueva o Flores, que ya no son en este momento jugadores de 90 para la eliminatoria. La cabeza de cueva te puede dar un gran pase, ¿no? La resolución de flores te puede hacer un gol. Como pasó la eliminatoria pasada cuando entró y e hizo dos goles, ¿no? Cuando Nairo tenía tampoco en su mejor momento pero ese era Gareca, por ejemplo, Gareca, te iba a decir a Flores eso. lo llevaba siempre y no estaba mal, estaba, a, no estaba bien. Y a Cueva también, y a Cueva también, y, y Cueva estaba bien. No, 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 no. O sea, Cueva estaba en la selección, el mejor jugador de la selección. O sea, cuando jugaba con la selección. Cuando jugaba. Pero me refiero claro. al momento futbolístico. A Cueva lo llamó hasta no teniendo equipo. Es verdad. Y a Flores lo llamó viniendo de una lesión de no sé cuántos tiempos sí. y le respondieron. Sí, 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 sí. Entonces va a depender mucho de los técnicos. Juan tiene otra forma de pensar, otra metodología. Y, y bueno está en el callarnos la boca a los que no estamos de acuerdo uh -huh. yo personalmente como espectador no como hincha como peruano que soy y bueno teniendo un programa donde se puede dar una opinión yo los llamo okay. yo yo los hubiese llamado no por el momento porque sí es cierto lo que tú dices no o sea no están pasando por un excelente momento no están siendo figuras en sus equipos y eso puede generar de que Juan no los haya llamado por la forma en cómo ve Juan el fútbol uh -huh. y eso se respeta pero lo que soy yo yo sí los hubiese llamado porque ya hay hay estadísticas donde se sabe y ahí ha pasado en oportunidades donde ellos no han estado pasando por un buen momento y han respondido con la camiseta de la selección. Uh -huh. Entonces, ahora los dos, no, ninguno está lesionado. Flores me parece que está elevando su nivel uh -huh. poco a poco. Venía de un tiempo sin jugar, venía jugando poco y ahora está jugando mucho. Uh -huh. Cueva está jugando. Ahora. Lo de Cueva es algo que nosotros sabemos que en cualquier momento te puede filtrar un pase o te puede sacar algo y te sí. hace ganar un partido. Sí, sí. Son jugadores acuerdo. extraordinarios. Pero es pero, esperar es, que pase. Pero por eso mismo claro. te digo. Gareca lo hacía. Esperaba sí. que pase. Y pasaba. Sí. Y gracias a eso fuimos a un Mundial y gracias a eso llegamos a un repechaje. De acuerdo. Ahora, yo, estoy, yo tengo dos opiniones divididas. ¿no? La primera es, yo lo hubiese llamado. ¿No? Yo los hubiese llamado. Pero la segunda es, también me gusta que Juan... Esté tratando de hacer el cambio generacional. A eso apuntaba yo. Uh -huh. Dentro de mi respuesta, eh... <laughs> eh, ahorita vamos a hablar de Sandelato, de la ausencia de Valera, punto por punto, ¿no? Pues para no desordenarnos, darle un poco de orden a esto. Uh -huh. eh... Dentro de mi respuesta de no llevar a Cuevan y Flores, yo entiendo el punto que tú tocas, y de hecho ha sido un punto valorado por el anterior entrenador, en este Exacto, caso Gareca. Gareca. Cuando Flores no estaba en su mejor nivel ni en su mejor momento, lo puso en Colombia, Gol de Flores, tres puntos en Barranquilla. Cuando Flores no estaba en su mejor momento, lo puso contra Ecuador. Gol de Flores, salvamos en la derrota uno a uno, hizo cuatro puntos Perú en esa fecha doble, en la que Flores hizo los dos goles del equipo. Correcto. Sin estar en su mejor momento. Exacto. De hecho, se discutía en ese momento por qué Flores entró a la lista en Barranquilla y no Gabriel Costa, que venía rompiéndola en Colo Colo. Exacto. Y al final nadie pudo decir nada porque Gareca le salió perfecto. El, el, el plan o, o el ingreso de Flores. Y lo hablamos con él, acuérdate, ¿no? Acá cuando vino. claro no Y que él, él mismo dijo, yo nunca me he sentido perdón, yo siempre he sentido que me han criticado mucho en la selección. Uh -huh. Y parecía, parecía lo contrario, que es un jugador eh, orejitas, ¿no? O sea, el jugador querido, el jugador mimado, claro, pero el jugador eh, que todos quieren. Él se refería exactamente a ese momento, ¿no? Donde, exacto, exacto. Donde futbolísticamente no debía ni siquiera asomarse por la lista. Exacto. Pero tenía la confianza de un técnico que ya conocía lo que él podía dar. Y al final, el final, sí, hubieron muchas críticas, pero la única persona encargada de poder callar esas críticas fue él. Sí. Y lo hizo. Ahora, ¿por qué te digo que está, para mí está bien que los deje afuera? Primero porque coincido con Reynoso que la, la, la selección necesita... ¿Sabes qué pasa? Que yo lo llevo a un tema que una vez le escuché a Bielsa. Que decía lo siguiente. La disciplina y el respeto no es lo mismo. ¿Ya? La disciplina... Es la que puede imponer y poner tú mañana en un equipo. Uh -huh. Pero dura hasta cuando tú te vayas. Uh -huh. Porque la disciplina no es igual para todos. Uh -huh. Para ti es una, para mí es otra. Correcto. Entonces, cuando yo voy impongo una disciplina, es, es, es propiedad de uno. Uh -huh. eh, y dura hasta que te echan o hasta que renuncias. Uh -huh. El respeto no. El respeto dura siempre. Entonces, yo sí considero que esta dejadez quizás de jugadores como Cueva, como Flores. Como algún otro que se pueda sumar a esta lista, eh, tiene que ver con no faltarle el respeto a la selección, pero sí con una cuestión de no faltarle el respeto desde la decisión del técnico. O sea, yo tengo un respeto por la selección y yo considero que los mejores jugadores son los que están 100% bien y los que rinden a cabalidad en sus clubes y no tienen ningún tipo de problema. Bueno, ese respeto yo se lo voy a dar a la selección convocando a los que considero que están bien y mejor. Si lo quieres ver de ese lado. Me parece genial. Ahora, la segunda parte es ¿por qué también estoy de acuerdo que no los llame? Porque yo creo que es el momento de darle oportunidad a Quispe, a Grimaldo, a Diarrigo, a los jugadores que están emergiendo en el fútbol peruano. Porque la eliminatoria es larga. Pero si los, a vas, tres años. Pero si los vas a llamar Pónlospe. Eso, de acuerdo. Totalmente. Ya jugó Grimaldo 45. Y ahora? Contra Brasil. Ahora vamos a ver si juega o si entra en lista primero Diarrigo o Quispe. Tienen minutos, pero ya puso animal ah, 45, de y está bien. De arriba estuvo bien. De arriba, crack Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Bueno, y Brian Reina también tendría que estar en esa lista, ¿no? No es un jugador de 30 años, pues, ¿no? Porque yo digo, o el otro día decíamos, la tiene? Algo está pasando con Brian, algo está pasando, no exactamente con él, pero alguien en su entorno está que, perdón la, la respuesta, uh -huh. la, la palabra, pero alguien en su entorno está que lo caa. Sí, ¿crees? Sí, algo, o sea, no sé si su representante o alguien que lo está manejando o gente ahí, que, que lo que pasa es que no, no se entiende, ¿no? O sea, ya debería estar jugando en alianza, debería haber sido convocado, uh -huh. pero algo está pasando. Está, está, está. ¿Está en la lista? ¿Está en la lista? Sí, está. Ah, bueno, entonces, este... Yo creo que, que Brian... O sea, sí, ahora está volviendo una lesión que se dice que estuvo... Está, está, está. está, está volviendo una lesión y está bien convocado. O sea, de todas maneras, yo, yo pensé que no lo habían llamado. Me, no, no, equivoco, sí está, me confundí, sí está. pero sí estaba bien pero igual algo está pasando, él tiene que empezar a, a cubrirse, a rodearse mejor a cubrirse mejor y a dedicarse solamente a jugar fútbol, lo hablamos ese día de Grimaldo también ¿no? ya eh, después de que vino ese, esa, esa, este, esos amistosos que pasó lo que pasó lo del carro, entonces o sea eh, él tiene que ya olvidarse de eso dejarlo ir y empezar a jugar, como empezó en Alianza, jugar, 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 jugar jugar y, y demostrar acuerdo, nada acuerdo, más nada más, ¿no? sí, 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 sí. Nada más. Luis Cater, hermano, ¿cómo están? Gente de mi promo. Ahora, cole. O sea, que... ¿Quién va a reemplazar a Paolo, que inevitablemente está llegando al final de su carrera? Que sigan los éxitos. Pero bueno, es, ahora es, lo vemos. Pregunta, ahora es un buen tema. No quiero escaparme todavía del tema Flores y Cueva. Eh, pero pero, pero es, está interesante porque que no esté Valera en la lista, que Ruiz Díaz eh, tenga tantos problemas como los Mira, ha tenido en la selección. Es que yo creo, yo creo ahora. O es, o es mi percepción, no sé, tú tú tienes más tiempo en esto y, y tú has vivido de cerca eso. Yo no sé si esté pasando de que Gareca tenía un mejor manejo con la prensa, con eso, y eso favorecía mucho a los jugadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía más manejo. O sea, con la prensa. Uh -huh. ¿No? O sea, tenía como que... como que sólido, O sea, hizo algo sólido, como que, ok, yo soy el técnico, yo son los jugadores, pero ustedes, que son la prensa, también pertenecen a nosotros. Uh -huh. Y nosotros nos tenemos que cuidar entre nosotros para poder lograr el objetivo. Puede ser, pero, pero que... creo que Juan es un poco más parco con eso. Sí, puede ser, pero no, no te olvides de algo que es importante dentro de ese análisis. El proceso inicial de Gareca no fue bueno. No como fue bueno. El terminó. Claro, no porque fue bueno. Él arranca y no le va bien la el eliminatoria de hecho ya se hablaba de que se podía cambiar de técnico claro claro sí me acuerdo algunos nombres sí me acuerdo claro total cuando, después de que clasifica al mundial ya hay una confianza mucho mayor incluso empezando mal la el eliminatoria hacia Qatar. Uh -huh. entonces lo de Juan recién empieza Yo pero que... pero 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 eso estuvo bien o sea no digo que Juan no lo esté haciendo no 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 claro. o, o no lo vaya a hacer uh -huh. pero me gustó cuando había esa conexión entre prensa sí, y jugadores verdad, y todo porque sumaba y nunca escuché una, una crítica no. destructiva hacia los jugadores con mando técnico. No, no, no. Pero ahora eh, sí lo está viendo. Y eso no me gusta, porque a fin de cuentas tú sabes que cuando empiezan los problemitas y esas cosas no suman. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Pues es un tema que también podemos tocar. Es un tema que también puedes tocar. Todos los temas tocamos acá, ¿no? Todos. Que... que estamos en todas. Imagínate, Quiero... imagínate los, los que se escriben y se, y se vuelven ah, premios. Todas las noticias que van tengo una, tengo una bombita. Haga bien. No lo puedo decir acá. Tienes que convertirte en premium. Tienes que convertirte premium en premium para que puedas, pa que esa Mira, bombita pueda explotar. Pero entonces, es buena esa bomba. ¿de verdad? Uf, después te la cuento, terminando el programa. Entonces, tú sí llevas a Flores y hubieses llevado a Cueva. Y, personalmente, personalmente yo sí lo subí. Porque tú crees en que. Yo son creo que, yo, y creo que algo los, te pueden dar. yo creo que los jugadores distintos siempre te pueden dar algo diferente. ¿no? ok. Como, como lo han demostrado. ¿no? Ok, perfecto. Yo creo que es momento de pasar a los otros. No, está bien, está bien. No, porque la, yo no digo que no. La eliminatoria es larga. Yo, no, no, yo, yo, sé claro. que yo pueden, también estoy, estoy de acuerdo de que, de que convoques jugadores jóvenes que, que te vayan a servir más adelante para irles dando rodaje, pero dale rodaje, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero también los hubiese llevado a los dos. Podría haber hecho las dos cosas a la misma sí, vez. Sí, yo también. O sea, sí, de acuerdo. Puede hacer las dos cosas a la vez. O sea, no es excluyente una de otra. Eh, pero en definitiva también creo que dejarlos afuera es un mensaje. Reynoso dijo algo en la conferencia respecto a la pregunta eh, de, de Cueva y Flores y fue, los estamos esperando. Ya. Y ese, esa, eso, creo, está bien. eso creo que es la respuesta. Eso está bien. Dijo, lo, que, lo que respondió uno, está perfecto. Está mejorando en las respuestas Reynoso porque dijo, las puertas están abiertas para todos, los estamos esperando. Pero ese los estamos esperando está bien, pero a la vez también tiene que ver con algo. No están todavía no claro, en el claro. Nivel que pero cree. pero pero al decir eso no, no, no está generando ese enfrentamiento Exacto. está que les da un mensaje de muchachos yo creo en ustedes yo lo quiero chambeando. Acá, pero chambeen más porque yo los estoy esperando, o sea, yo cuento con ustedes. Exacto. Ese es un buen mensaje. Sí. Y dijo, dijo, o sea, seguramente nos van a ayudar a lo largo del proceso. Ya ves. De Entonces en ese es un gran mensaje. Ya uh -huh. están, yo creo que que Lorejas y Cueva están haciendo todo lo, lo posible por mejorar y por salir, por crecer futbolísticamente. Uh -huh. Y no tengas la menor duda de que los dos quieren ser convocados. Sí, sí. Seguro. Pero como dices tú, si Juan está haciendo eso, me parece que está excelente. Sí, está bien. Está excelente está bien, está bien. y tiene que y tiene que como se dice, bueno, es que Juan es así. Juan muere siempre con, lo que, con sus ideas. Uh -huh. Y por eso es que ha logrado lo que ha logrado. Pues, ¿no? Sí, ahora, la última para acabar con Flores y Cueva. También es cierto que de la última convocatoria o, de los, últimos, o los primeros partidos del mes pasado a, a esta época no cambió mucho, ¿no? El no, rendimiento, no, no, no. ni las cosas con ambos. No es que ha pasado poco tiempo. También. Por eso te digo, o sea, había un tiempo que era muy, muy corto, corto para demostrar algo. Claro, después de estos dos partidos. Ya se viene una, una para hasta el próximo año, creo, ¿no? En no, no, octubre. No, hasta noviembre. O octubre, sea, es, todo es muy rápido. Tú. Bueno, pero eso está en parte de... O sea, yo creo que a, a, Cueva, a Cueva y a Flores les va, les va a servir mucho llegar a una final, ¿no? Eso, eso también es y, verdad. Y mira, yo te digo una cosa. Si Cueva y Flores llegan a la final y en la final los dos son figuras, agárrate. <laughs> te lo juro, papi. Son partidos que marcan un antes y un después. Sí, 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 sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En eso sí, de acuerdo. Bueno, a ver. Vamos a, a aprovechar ahorita el tiempito al toque para, por supuesto, Uy, no. agradecer como siempre a la gente de rtb.p que trae esta nueva promo, querido amigo Raymond a Marcos. Ver. Tú sabes que mañana y pasado hay Champions. Hay Champions, Champions. Y tiene que ver con apostar 20 soles martes y miércoles en la Champions. Y ganes o pierdas, te dan 20, 20, 20, 20 soles más. Para... más. No, o, sea, o sea, te, te dan no 20 dan... soles más para que vuelvas a apostar. En la Europa League. ¿no? Que o se sea, ah, tú apuestas... Para que entiendan, gente, tú martes y miércoles apuestas 20 soles en Champions uh -huh. y RetaBet, ¿qué hace? Ganes o pierdas, te da 20 soles más para que los apuestes en la Europa League. Y también en la Conference League, ¿no? Que Uy, cada vez hay vez. más ligas en, en Europa. Uy, Así sabroso, es sabroso el... bueno, Conference League. Entonces, tienes que poner 20 el martes, 20 el miércoles, en los partidos de Champions que quieras. Por ejemplo, a ver, ¿qué hay el martes? Inter-Benfica. Inter, en Mira, el triunfo de Benfica de visita contra el actual subcampeón. verdad, en la Champions. Champions siempre hay golpes, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, paga 4.30. Benfica, que pudo ser tu equipo, ¿no? Benfica, sí. Pudo ser tu equipo. Nápoles-Real Madrid, lindo partido. Uf, pero está lindo parejito, ¿ah? ¿eh? Está parejito, el triunfo de Nápoles el, el triunfo de Nápoles no paga mal, ¿ah? ¿eh? El triunfo de Madrid 2.59, que no viene bien, bien, bien. Eh, ¿Qué más tenemos? El... PSB. Mira, acá tienes una fija. El Bayern visitando al Copenhague. Paga 1.20, ya, ahí te la, te la puedes jugar al triunfo del Valle. Ah, la hay que operar para 12, Papi, pero ahí no, se, ahí no hay nada fijo. ¿eh? Nada. Yo he visto perder al City de local contra, este no sé, el Bratislava Fútbol Club. ¿eh? <laughs> es verdad. Bueno, hablando del City, Uy, qué el miércoles. Este. El miércoles juega contra el Leipzig en Alemania, ¿no? Y, uh -huh. y el City paga 1.69. Y ahí tú haces tus combinaciones, ¿no? Ahora, el Leipzig viene bien. De ahí por ahí le mete un empate paga 4 12 y el Newcastle el PSG es un partido bonito es un buen partido Gareth no por eso te digo el Champions el Newcastle qué rico partido se juega el miércoles paga 2.53 el triunfo del Newcastle 2.56 el triunfo del PSG ya ustedes ya más o menos van viendo qué, qué, qué le pueden meter nosotros simplemente les contamos que con Retabet pueden apostar 20 el martes viernes y miércoles ganes o pierdas te dan 20 soles para que apuestes en la UEFA Europe League Cerramos el tema cuevas y flores entonces. Sí. Pasamos a... Pero para, para, para cerrar el tema cuevas y flores... A ver, a ver, a ver. Todos van a tener opiniones divididas. Yo tengo mi opinión, eh, Horacio tiene su opinión, ustedes uh -huh. tienen su opinión. Lo que sí hay que respetar las decisiones del técnico y apoyar. Porque a fin de cuentas, las cosas cuando salen bien, ganamos todos. Gana la selección, ganamos todos. ¿no? Uh -huh. Y lo bueno del mensaje que dejó fue, muchachos, los estoy esperando. Sigan no leyendo. Entonces sí. quiere decir que la era cueva y la era flores en la selección no ha terminado todavía. Sí, sí, sí. De y esperemos bueno. que tenga para un mundial más, ¿no? Con de el acuerdo. favor de Dios. De acuerdo. A ver, un par de comentarios eh, para, de este tema, ¿no? Si Alon de 77, si los llegaba a convocar, ¿qué mensaje les dejaría a los jugadores que se esfuerzan para poder siquiera tener un asomo en la selección? Dice Luis Jorge Ávila, hay que darle mérito a Reynoso por priorizar el presente de cada jugador. Es más fácil llamarlos de siempre solo por quedar bien con la hinchada. A mi parecer está muy bien esa decisión. De acuerdo con Raymond eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ibérico. Dice mañana también seguro, será titular Ryan Reina con Alianza en, en Juliaca. Ajá, Vamos qué a jugar la U8 y media con UTC. Uy, 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 qué partidito. ¿Pero juega la U que de local? Sí. En el monumental. La U juega en el local del monumental. Eh, a ver, a ver, a ver. Luis Ibérico va a reemplazar a Valera. Menciona aquí a Gabri Gamer Perú. Eh, ¿Qué más? con y remo, mis saludos. Hoy, ¿cómo van a llamar al Dair Fuentes, PC, Pase el Cabezón? Dice. No, no, a, mí me, me, a mí me gusta, Como la alternativa era. me gusta. A mí me gusta. bien con la U, por ejemplo. No, y tiene presencia, es alto, va bien, técnicamente bien. A mí me gusta este, mi compadre, la hormiga, la hormiga gigante. La hormiga gigante. <laughs> Así le digo yo. Bueno, vamos a. Sone no estará en la lista, pregunta. Vamos a ver si está. ¿no? Vamos a pasar... ¿Cuándo sale la, la de extranjeros? Debería salir el viernes o máximo el fin de semana, ¿no? ¿no? Soné. Bueno, Franco Sanelato. Eh, lo ha llamado Juan Reynoso, es una buena alternativa para jugar por izquierda. Claro, si tú dices, ¿qué alternativas pones por la izquierda? Flores, Sanelato, Diarrigo arriba, Lato, de Arrigo, eh, Marcos López, Marcos si quieres. López. Ya, pero tienes que escoger a dos, pues, ¿no? porque no puedes llamar a diez, ¿no? Eh, tú, uno puede decir, yo, yo por ejemplo, diri, diri, bueno, está Grimaldo, que también puede jugar por ahí, en fin. En fin. Yo digo, Sanelato, Flores y Diarrigo ¿a cuál dejas afuera? A ninguno. <laughs> no, pues. No, por presente tendría Pero, que digo, estar... Pero digo, o sea, por la, presenta, la ausencia de Flores por, tienes que sumarle a alguien. Por presente... Y está sumando a San Por presente tiene que estar sanelato y de arriba, pues, Claro. ¿no? Y Brian, que también juega Ahora, por Ahora, esta es lista preliminar, ¿no? Hay que ver si sanelato queda en la lista final, si es que no queda, igual es un buen paso, ¿no? Sí. Y porque ha hecho méritos el chico como para ser convocado. Sí. Viene teniendo regularidad, viene siendo viene siendo crucial en algunos partidos, viene eh, tiene el y vuelta, que le gusta a Juan, uh -huh. tiene el ida y vuelta, técnicamente es bueno regateador y potente, ¿no? Sí. Y físicamente eh, está bien armado. ¿no? Sí, está armado, Entonces, está armado. Creo que no podemos dejarlo pasar tampoco y, y, y su, para mí su convocatoria es, es bien merecida. Para mí también. Por lo menos uno creía que de, debía estar en esta lista. En terminal, esta lista. ¿no? En, la, en la definitiva no sé. Ah, hay que ver. O sea, si lo dejan fuera por Brian, por, por de arriba, o sea, tampoco pasa nada. Uh -huh. Porque cualquiera puede estar. Exacto. O sea, cualquiera que quede fuera y quede el otro, me parece que los tres están en un nivel muy parecido. Uh -huh. De ¿no? acuerdo. O sea, eh... Por lo menos yo creía que en esta lista tenía que estar, ¿no? Sí, o sea, sí, porque ya estaba pasando ya. Claro, o sea, ya, ya había hecho los méritos como para ser convocado. De acuerdo. Ahora, ¿te gusta por derecha o por izquierda? Yo el otro día hice un análisis porque... A yo... mí me gusta por derecha. Sí, a mí me gusta más por izquierda. Me parece que tiene muy buenos centros. Ok. Y bueno, es lo que necesitamos, estamos un poco... Yo creo que por los dos lados... Juega bien y muestra la misma. No, definitivamente. O sea, ver, es potente. Pues. Por, por izquierda por derecha, tiene potencia, desequilibrio. Definitivamente. Me gusta que siempre va hacia adelante. Uh -huh. No es el típico jugador que la da. Que busca el gol. Juega a un costado y ya claro. resuelve tú. No. Definitivamente. Busca resolver. Sí. Ahora. Correcto. Sí pienso, y esto es parte de observación, no habría que confirmarlo haciendo un seguimiento mucho más especial. Eh, sí pienso que por izquierda, por el hecho de haber jugado toda su vida en esa posición. Uh -huh tiene más recursos para darle a los compañeros a la hora de que él juega sin balón, o sea, tiene más tipos de desmarques ya. por izquierda, pero creo que eso tiene que ver con el tiempo que juega ahí. Claro, claro. O sea, conoce mucho más secretos de la posición uh -huh. que, que la derecha. La no, derecha tiene, tiene que jugar hace, mucho más al pie. ¿no? Hace bastante diagonales este, también. ¿no? Por eso te digo. Creo no, que es la, una buena opción. De, de, lo, de, lo importante es de, de derecha y el medio no, no lo, sé si tiene tantos recursos. para Yo desmarques. a mí me gusta por derecha por, por los centros que tira. Uh -huh. ¿no? pero por izquierda es una muy buena opción y eso es lo bueno hoy en día ya no existe volante izquierdo volante derecho uh -huh. hoy en día sí. existe el extremo que puede jugar por los lados ahora sí, que si verdad. tú aprendes a manejar esas dos posiciones una la misma que la otra, una igual que la otra crack por ejemplo tú jugabas por izquierda yo jugaba por derecha por izquierda perdón por derecha tú jugabas más pero en abril jugaste casi siempre por, por derecha. derecha ya pero has jugado por izquierda un montón de veces marcarían te puso en esa posición creo, también por izquierda. claro contra me puso contra ¿En Corea no cuando debuté contra entre este contra ¿Cómo se llama este equipo? Contra Canadá, ya. que tiré los tres dedales, ¿Verdad? Que gol deslatan. Uh -huh. Jugué ahí contra Jamaica y jugué acá contra Costa Rica. Pero él te puso siempre por la izquierda. Y contra Corea jugué, empecé por derecha. Ok. Pero más jugué con él por izquierda. ¿Dónde jugaste más? ¿En qué sentido? ¿Derecha o izquierda? No, Porque derecha. en la Sub-7 jugabas izquierda. No, no, no en la sub-17 era delantero yo. Pero bueno, sí, pues jugabas con la toca libre. Sí, libre. Pero te pegabas mucho a la izquierda. Me gustaba pegarme Entonces, mucho. Muchas jugadas tuyas partían desde ahí. Me gustaba pegarme a la izquierda porque ibas encarando hacia el arco, ¿no? Ya. Claro. Pero jugué mucho más tiempo por PCB derecha. Derecha. En derecha. derecha sí. Jugué mucho más tiempo por derecha. Sí. Y y eso te, te, te hacía te, te daba comodidad, por ejemplo. Eh, o sea digo, o sea, a mí me, lo que pasa, la manera lo, de, de, de es Lo que pasa ahora es que cuando tú te cuando tú, tú empiezas a manejar muy bien la posición, cuando empiezas a saber los tiempos, ¿no? O sea, va a depender mucho del lateral que tengas y del nueve que tengas. Uh -huh. Entonces, yo, 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 por ejemplo, yo no era de las personas que si no podía, si no tenía que trasladar, no trasladaba. Yo tiraba el centro de cualquier, de uh -huh. cualquier parte. Hay muchos goles del Pana que han sido así. El gol que, que hace en PSB yo la bajo y pude haber encarado, pero sin embargo tiré el centro uh -huh. y, y listo. Uh -huh. Pero eso es lo que te da cuando estás en tu pie, uh -huh. que es derecha, derecha. Que puedes tirar el centro de cualquier sitio. Por ejemplo. Pero por izquierda, si no manejas los tres dedos, Tienes que, buscar, la izquierda. tienes que enganchar. O la claro. izquierda. Eh, yo, yo, yo no uso la izquierda ni para subir al micro. Yo soy derecho-derecho. <laughs> derecho. Entonces tienes que enganchar y tirar el centro. Pero si sabes jugar por los dos lados, te da un plus extra. Pues, ¿no? Hay muchos jugadores sí, que juegan sí, sí. por los lados y que, y que manejan muy bien la parte de claro, la pierna izquierda. Pero yo, yo sí, por ejemplo, creo que. Claro, que podría funcionar mucho el, mejor el, por izquierda el conocimiento, no, no el conocimiento, ¿no? Si sino chip, el chip. Claro. El chip de jugador está más, más familiarizado con el puesto por Tiene izquierda? más cosas claro. para ofrecer. A la hora de desmarcar, más, Claro, más alternativas. Eso, exacto. Es porque ya, o sea, conoce el puesto a la perfección. Claro. claro. ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, dice acá: Mi once sería Galdésia, Zambrano, Tapia, Sone y López, Atrás, Yotun, Cartagena, Quispe en el medio, Reina, Guerrero y Grimaldo. ¿Qué opinan ustedes? Ahora damos nuestro 11. En definitiva, creo que estamos de acuerdo con la, con la presencia sí, de ese datos sí, sí. ¿no? Eh, nada que, nada que, que criticar ni nada al sí, contrario. Sí. bueno. No estaba Lera en la lista. Uy, sí, ¿no? eso, eso me sorprendió. Y a mí también, porque hay muchas preguntas que la, que, que la gente hace acá respecto a Paolo Guerrero, por ejemplo, que uno también se, se, se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Qué pasará el día que no esté? Uh -huh. Y como dijimos sobre Cueva y Flores, eh, si, si no están Cueva ni Flores, es porque entendemos que no van a estar en la lista final. ¿No? Uh -huh. O sea, ¿tú qué piensas de eso? Pregunto. Bueno, eh, es complicado ya que, que vaya a estar en la fecha doble, Valera. Es complicado porque, como, como justo hablábamos, lo mismo de Cueva y, y Flores. Eh, ya, no, si no te llamaron en esta es difícil que te llamen para la definitiva, ¿no? No, tienes, no tendría sí, porque, sentido. no, claro, no, no tendría tiene sentido. A no ser que lo hagas como una estrategia para confundir al rival, pero... No, no, no. No, no, no tiene sentido. Pero sí me sorprende porque Valera es, es un, un convocado habitual mm. y, y tampoco es que haya bajado su, su nivel. Personalmente me parece que ayuda mucho en la U, es titular indiscutible. Ahí sí eh, discrepo. Está jugando todos los partidos. Sí, juega, pero no está jugando bien a ver pero son momentos pues no gracias o sea sí, hay pero momentos claro mismo. pero, pero o sea está bien yo no yo, yo no te digo que, que, no está, que está mal que no lo hayan convocado uh -huh. lo que te digo es que me sorprende no, no, a mí también me sorprende pero a mí me sorprende no desde el lado de ahora si es que si tú de... lo ves por lo si tú lo ves por el lado de lo que ha dicho Juan Está bien que no lo haya convocado. Claro, o sea, una por cosa lo que, que él lo que, ha dicho, sí. acá están los que pasan, los que están bien, los que están en su mejor eh, momento y los que la están rompiendo. Exacto. O sea, si, es, si tú lo ves por ese lado, no está mal que no lo hayan llamado. Exacto. Pero sí sorprende. Pues. Sí. A, a mí, por supuesto que me sorprende. Ahora, el tema es. Para mí, en este momento, Valera no pasa por un buen momento. Uh -huh. ¿ya? Eh, hizo 10 goles en la Apertura. Uh -huh. Ha hecho 3 en el Clausura. Poco para ser bueno. delantero de la U. Se nota en este momento su ansiedad, se nota en este momento que está pasando por un mal momento a la hora de que quiere hacer un remate o algo, se nota que se está apurando, quiere festejar antes de, 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 de patear. La estadística es contundente en relación a la cantidad de goles, es muy poca para un equipo que está arriba, o sea, un equipo que está arriba peleando, que hoy tiene la primera opción para ser campeón del clausura o ganador del clausura y que el 9 tenga tres goles. No coincide mucho con el momento del claro. equipo, ¿no? Pero sin embargo sí lo han llamado a, a Rivera. Por ejemplo. Me encanta. Sí. Rivera es otro tema, ¿no? O sea, es este, ese jugador empezó con Reynoso en la selección. Jugó Bien. titular contra Paraguay en el año pasado. La historia... Voy a hablar con Rivera para traerlo porque yo creo que la historia de él va a conmover a mucha gente. ¿Sí? Yo lo, tu lo tuve en comercio desde que... De este era chico, chico, uh -huh. muy chico. Eh, y yo renegaba mucho con él. ¿Por qué? Porque era un carrito chocón que nunca levantaba la cabeza. Ya. Entonces yo le decía, tranquilo, toca, tienes que saber. Él quería agarrar la pelota de su área y quería llevarse a todos. Entonces era un chico que necesitaba aprender. Y yo le, le, le hablaba mucho, ¿no? Le hablaba mucho. Tanto a él, cuando lo tuve, aprendió demasiado. Después me, me dio gusto cuando se fue a Cusco, que, que ya claro. se fue a Manuche, que la rompió y todo eso. Pero tanto a él como, por ejemplo, a Matías también. A matías lo tuve en comercio, en comercio cuando él llega prestado de, de muni si no me equivoco y también era un tema de lidiar con él todos los días uh -huh. Re, recibe perfilado recibe perfilado siempre llega siempre llega siempre es más el primer gol que hace matías en comercio fue pase mío yeah. y me daba gusto ayudarlos porque son buenos chicos no bueno lo de matías ya su, su vida su historia muchos la conocen no pero lo del tunche voy a hablar con él voy a hablar con él para okay. que venga porque sabes que creo que es necesario que la gente sepa porque muchos se van a identificar con él, con todo lo que ha hecho para llegar a donde está. Bueno. Y, que, y, que, y que siga logrando cosas. ¿no? Perfecto. Pero me da genial. mucho gusto que esté convocado. Que esté. Bueno, que esté, que esté. Sí, sí. sí. Esté. Bueno, él estuvo, ¿no? Con, con, con Reynoso. Pero la pasada, ¿no? No, no, no. Hace pero tiempo ahora, que no lo llamaba. O ahora, sea, el año ¿sí? pasado. Sí, no, entonces. Pero ahora se ha vuelto a meter. Eh, en fin, para cerrar lo de Valera, yo creo que Valera nos está pasando un buen momento. Creo que si lo vinculamos al mensaje de Juan Reynoso, uno entiende por qué no está sí. convocado. Uno entiende. E interpreta que no va a estar convocado para la fecha doble si es que no está en la es lista preliminar. A no ser que se a alguien, ¿no? Que Dios no quiera. O a no ser que no creo que a Cristal y la U o Melgar no le haya querido quitar la mayor cantidad de jugadores, ¿no? Para jugar este partido. Para estos. Para estos... Pero, le pero, quitaste, no, no, pero no creo, porque le quitaste a de arriba a Melgar y. Sí. Y va, va a ser más. No, no creo. Que, no sé. La prioridad no, siempre no, es la te, selección. Quispe, te saco a Quispe, pero no, no, no Valero. No, que... no creo, no creo. Yo no tampoco. creo o sea yo en ese tipo de cosas pasa no, por un tema no 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 creo no creo que se preste no para debería eso. interesarle Cono... que, si te quito a uno o a dos Mira. no me interesa o sea, conociendo yo sumar puntos. conociendo a Juan no creo que eso pase no creo que pase por ese lado este, no creo que pase por, por, por un tema específicamente uh -huh. de eso ¿no? perfecto genial eh, quién está pero de quien no tengo foto porque no me el tiempo es Jairo Concha eh... Hemos hablado aquí de la falta de juego en ataque de Perú, de creatividad. ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo pienso que lo que le falta a la selección es juego por el medio, uh -huh. ¿no? está... más allá de la elección de los jugadores. Yo creo que Reynoso, cuando elige a López y Polo por las bandas, uh -huh. lo, lo hace no solo, no, lo hace priorizando un tema defensivo que ofensivo. Exacto. Y está bien, o sea, dentro adentro de su, es su estilo de, su de juego, estilo, ¿no? Estilo, no pasa nada. Uh -huh. Cada uno elige lo, lo que lo que cree que le puede ayudar más a su, a su estrategia o lo que fuese. Pero más allá de eso, que los puede elegir, sí pienso que nos faltaban jugadores de buen pie en el medio campo. Total. Jugadores que puedan filtrar, jugadores que se animen a hacerlo, además. ¿no? Y creo que Jairo, escucha, es de esos futbolistas que se animan a, al pase adelante, y viene bien ¿no? a desequilibrar, a, viene al bien. pase difícil. Sí. ¿no? no todos lo hacen. ¿no? Claro, y, tiene todos esa, y aparte tiene esa frescura ¿no? para jugar. Como dices tú, no, le, no tiene miedo de equivocarse. Uh -huh. Y eso es eso es importante. Aparte de eso, de, en Alianza viene siendo figura también. Yo creo que viene siendo el mejor jugador claro, de Alianza, ¿no? Claro, de los últimos 3-4 partidos. Es el mejor. Si no es el está mejor, barcos, está ¿no? dentro de los dos. O sea, hombres, saca barcos, ¿no? ¿no? Porque... ¿no? Claro. Pero yo creo que Jairo. <laughs> Se caía de madura su convocatoria. ¿no? Sí, sí, yo no. creo que sí. Y está bien, me parece o sea, genial. A mí también me parece genial. A mí me encanta, Jairo. A, a mí no me gustaba antes, ¿te, te acuerdas? Que sí, no me me has te... dicho. Porque sí. lateralizaba demasiado. Uh -huh. Pero estos últimos tres partidos lo he visto mucho más. No sé si me habrán escuchado o le habrán dicho. Pero tenía todo. Le faltaba no tener miedo o a sea, dar el pase uh -huh. filtrado. Uh -huh. Y eso lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y te da otra visión de futbolista. Porque hacía todo bien, pero ¿de qué te sirve hacer todo bien si vas a dar un pase al costado? El otro día le puse un pase en Trujillo a Barco. Por eso te digo, es brutalmente pero por, bueno. ¿no? Por eso te digo, claro. cuando tú te animas, no importa si fallas, Y pero ¿y si no fallas? No, además, como dice aquí Didier, el estado anímico es importante, ¿no? Porque uh -huh. eh, de una u otra manera, cuando te llega una convocatoria uh. sabiendo que estás haciendo bien las cosas... Uh, usted. Puta, Es como un turbo. Pues, claro, ah, tiene, oye, tiene razón, Guillermo. Definitivamente estamos de acuerdo te con Te manda arriba Dios. y eso quizás hace que. Te da un plus. Juegas, juegues mucho. De mejor. todas maneras. Te Ahora, el plus. tema es la confianza, lo que tú dices, ¿no? O sea, que los ponga Juan Reynoso. ¿no? Yo creo que es momento ya de Cocha, claro, de, de Gribaldo, de equipo yo, yo creo que si los pone y, y, y no, no funcionan las cosas, la gente tiene que ser consciente de que pasa con la, el, con el cambio generacional. Pasó con Ecuador que no fue al mundial por hacer mm, su cambio generacional. Pasó con Brasil que en el mundial por ser anfitriona se comió 7. Eh, pasó con Paraguay que está viniendo de un cambio generacional y le está costando las primeras sí. fechas, pero, pero hay que hacerlo. Yo, yo 100% de acuerdo. Hay que hacerlo. Y por varios motivos. Yo el otro día discutía con, con Diego, ¿no? El Revalida tiene el ángulo porque él decía: vamos a tener que esperar hasta el partido con Venezuela en Lima, que es la sexta fecha, vamos a entrar a la tercera recién. Para ver a un Perú eh, atacando con volumen. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Entonces, mejor juguemos sin nueve. Claro. No, o sea, ¿tú crees que Perú no está en la capacidad de hacerle un partido como se lo hizo a Corea, equipo mundialista, en su cancha, uh -huh. en Asia, a Chile, en Santiago? Yo creo no? que sí, presionándolo, yendo adelante. es inteligente, eh, ¿no? Claro, o sea, nadie dice que. No te vas a salir a regalar el partido. Totalmente. No. Pero, no, pero con, con inteligencia puedes hacerle daño, claro. como lo ha hecho. ¿eh? Sí. O sea, no se han dado los resultados en Chile pero Perú le ha hecho grandes partidos o sea, con palos y sí, todo, ¿eh? o sea, yo nunca vi a Gareca saliendo a defenderse en Chile, ¿eh? ahora yo no sé cómo vaya a tomar Juan, Juan me parece un poco más pensante, ¿no? Yo, yo creo que a Chile tienes que salir a ver, con él. tampoco es que nosotros seamos no a regalarte un claro. paso, no. No, o sea, hoy día pero estamos amados. al mismo nivel, ¿eh? pero es claro, o sea, entonces va a ser un partido parejo, en la paridad creo que le puede salir a ser ¿Sí? un partido eh, en el que lo quieras poner en problemas y no solamente le elijas... La parte defensiva, a, a, lo... a lo que te refieres tú es que Perú tiene con qué hacerle daño a Chile. Ya. De acuerdo. Yo también estoy de acuerdo y, contigo. Y, y, y después, que elijas la, 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 la táctica que quieras, Juan claro, Ross, Para si, defender, ¿no? Si te paras acá, 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 sales a presionar o no, si quieres jugar más cerca a pero tenemos que buscar la manera de cómo. De hacerles hacerle daño, daño, porque es la única manera de ganar el partido también. De acuerdo. Porque además a Chile. Es muy difícil, eh, los equipos que le han propuesto el, el, el juego vertical. Le ha hecho daño. Yo de ayer decía a Diego, se menciona siempre este tema del juego vertical. Uh -huh. Pero el juego vertical depende de las características de los jugadores. Porque en la verticalidad tú puedes tener muchas opciones. Por ejemplo, quiero jugar vertical y él mencionaba jugadores rápidos. Ok, juegas con López y Polo, jugadores rápidos. ¿Qué te dan López y Polo? Conducción a velocidad. ¿Qué puede llegar a pasar eh, con este tema? Uno, que era lo que pasaba en el partido contra Brasil. Conducen a mucha velocidad, pero va, se van encerrando. ¿no? Y, y, y la pelota, Menotti de, decir la pelota es más rápida que todos los jugadores. Yo prefiero un futbolista. Pensante. Pensante, con cabeza. Que la verticalidad. La verticali que te dé verticalidad mira, yo te voy, a través yo te voy del a decir pase, pase uno, no de la uno, velocidad o no de la conducción. Mira, como más o menos poniendo un ejemplo de lo que tú estás diciendo, que concuerdo completamente contigo. Uh -huh. Uno de los jugadores más verticales que vi en mi historia fue el Pío Valderrama. Y no era rápido. No. ¿Por qué vertical? Porque bastaba con un pase para ponerte mano a mano o tirarte un, un de pase de vacío. Riquelme no era rápido. No. Pero con un pase era tan vertical que con un pase te dejaba, te Por lo eso, ponía vacío. La verticalidad. Ahora, no, no es necesariamente jugar tienes, rápido. Claro. No es ser veloz. No es ser veloz. No Definitivamente es ser veloz. estoy de acuerdo contigo. Claro. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Para ser vertical tienes que jugar solo hacia adelante, pero pensando y teniendo jugadores rápidos como jugadores rápidos de acá. Para también. aprovechar la velocidad de López y Polo. Tienes que tener un jugador pensante. Un concha. Claro, uno de esos un que concha, te filtra el Exactamente. Pase. Un, un youtube. Un ya, concha, pero, no, Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué pasó del 18 al 22? Mi análisis, ¿no? Del, del, del eliminatoria del 2018 a la del 2022, pasó algo en Perú. Primero que perdimos al mejor Flores, que para el 18 fue espectacular, fue goleador junto a Paolo. Total. ¿Qué hizo Gareca? Incluyó un volante más. ¿Por qué? ¿Qué se decía? A Perú ya lo saben, ya lo han estudiado, saben que hay que anular a YouTube, y era la pierna que hacía jugar al equipo en el medio campo. Gareca, ¿qué hizo? Incluyó a una pierna más en el medio campo para jugar, que fue la de Sergio Peña, que rindió, funcionó lo de Sergio Peña. Sí. Entonces, creo que hoy nos está faltando eso. Más que, más que un 10, un tercer volante en un 4-3-3. Eh, que puede ser Christopher también. Pero Christopher también es más un jugador de conducción que un jugador de pase. ¿no? Cuando hay espacios reducidos es capaz sí, de, de, de jugar, de asociarse, de un toque. Pero no es no tiene la cabeza de, de, de un poncha por ejemplo. Que piensa siempre en la habilitación, en el pase hacia adelante. Y probablemente esté vinculado también a cómo juega su equipo. Porque, Concha, cuando agarra la pelota en la alianza, lo primero que hace es levantar la cabeza para ver dónde está Barcos. Bueno, es que Barco te da eso también, ¿no? Por sí. eso te digo, para ser vertical, para ser vertical va, depende mucho. No, no, no necesariamente tienes que ser rápido, como dices tú, ¿no? Pero sí tienes que ser rápido de mente. Eso. Y aparte de eso, tener jugadores eso. que sean, puedan ser rápidos o. Oh, Barco no es rápido. No. Pero es un, eh, es un jugador que siempre está bien ubicado. Inteligentísimo. Eso. Eh, Flavio Maestre no era rápido, uh -huh. pero siempre estaba bien ubicado. Totalmente. Entonces, esos jugadores te dan esa posibilidad de jugar verticalmente. ¿no? Exacto. Entonces, ahí veía la diferencia yo de, de. Paolo no está rápido. No está rápido. No, no está rápido. Uno. no. Sí ha sido rápido, pero ya con el pasar la no está rápido. No. Pero siempre está bien ubicado. De acuerdo. Y por ejemplo, Paolo, para sacar su mejor versión. Tiene que tener vamos a Tiene tener que tener un jugador que te filtre. Uno, y vamos a tener que jugar. No tan metido, porque pasó a, jugar a 50 pa, metros de largo pa, rival. Pasó con, 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 con Paraguay pasó con Brasil, que muchas veces Paolo hacía lo que para mí lo hace exa, ex, extraordinario, que es aguantar. aguantar y no tenía palas, con quién apoyarse. Y ese Paolo está bien. Genial que lo haga si nos están sometiendo claro, y, nos, y aguanta, no Pero ahí ve, a veces a veces Paolo aguantaba y si venía, jugaba rápido y podía generar una ocasión uh -huh, de gol. De acuerdo. Y eso jugaba, ¿Y quién es el, el jugador que siempre va? Se llama futbolística, hablando, futbolísticamente hablando, se llama a la segunda pelota. Concha. Concha. De acuerdo. Con, la, si tú te das claro. cuenta, cuando Alianza tira un pase largo, tira un saque de meta, tira un pase largo de Zambrano, del que juegue ahí atrás, el, la segunda pelota siempre la gana Concha. De acuerdo. Totalmente. Siempre está bien ubicado también. A ver, respondemos preguntas de la gente. Cristian Rey. Dice: La gran mayoría de personas tienen esa duda. ¿Los seleccionados se perderán la siguiente fecha? No. Los ¿O la fecha asegurada después de los partidos de selección? A ver. La fecha se juega para la U y Alianza y Cristal uh -huh. lunes y martes. Hoy juega la U ocho y media, mañana juega Alianza ocho y media en Juliaca, mañana juega a Cristal también 3 de la tarde del Gallardo. Uh -huh. Con seleccionados, con todos. Con los que han llamado, ¿Tú? con todos los que han llamado incluso. La selección empieza a entrenar el miércoles. O sea, después de ese partido del día siguiente. Después de estos partidos que se juegan la gran mayoría de la... van a jugar lunes y martes los equipos que tienen uh -huh. seleccionados. Claro. Entonces lunes y martes van a jugar todos. La fecha continúa hasta el fin de semana, pero por ejemplo Muni y algunos otros equipos terminan de jugar el sábado o domingo, uh -huh. que ya no tienen, seleccionado. no tienen selección. La siguiente fecha del torneo, que vendría a ser la penúltima, uh -huh. eh, la penúltima, se juega después de los dos partidos de clasificación al Mundial. O sea, a finales de O turno. sea, mejor dicho, los equipos no van a tener este. Ninguno, Ninguno va a tener no, ausencia por seleccionados. Punto. Se acabó la vaina. Para que tengan claro. Lo resumiste muy bien. Eh, para esa verticalidad tienes que tener jugadores bien posicionados y libres arriba, pero últimamente nos botamos muy atrás para eso, ¿no? Dependemos de que la pare Paolo y aguante un rato. Bueno, más o menos lo que tú decías, ¿no? Eh, me encanta a mí Paolo es que te dé esa posibilidad de aguantar. Paolo de te, da un, te da un aire, bravo. pero yo quiero ver a Paolo mirando el largo contrario. Esto. No lo no quiero mirar todo. Yo día quiero mirarte. ver a Paolo. Aparte de verlo sacrificándose como siempre lo hace que Paolo, a Paolo cuando no, se retira que hacerle un monumento en el centro de Lima. Sí. Pero me gusta verlo haciendo goles. Museo de la Nación. Me gusta verlo haciendo goles. Claro, hay que verdad? verlo de frente al arco me legal. Gusta, porque es lo que mejor sabe hacer. De acuerdo. Hacer goles. Y el otro día hizo dos goles con el EDU en Copa Sudamericana semifinal con Defensa y Justicia. Pero ¿cómo juega el EDU? Verticalmente. No solo eso, juega estacionado Estación. en cancha contra el primer tiempo fue Paolo. Claro, también porque juega jugó lo... máximo a 15 metros U del área. Jugaron de local, ¿no? Claro, pero. Pero, a ver. pero igual, o sea, cuando Perú, cuando Perú ha clasificado al mundial, o las eliminatorias pasadas, eh, hemos ganado Paraguay allá, hemos, o sea, no siempre hemos sido tan verticales, pero cuando, era, éramos verticales cuando teníamos que serlo. Claro. Y funcionaba. Exacto. Pero yo también paso, o sea. Quiero pensar de que estas dos fechas han pasado por las ausencias que hemos tenido. Ha sí. sido un equipo Bueno, van eh, a seguir habiendo esas ausencias, ojo. Porque sí. ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, entonces, pero, 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 por ejemplo, Brian te da esa, esa verticalidad. De, sí. de, de, el último en Congorea Brian fue el hizo el gol. Sí. Este, no sé, Diarrigo... Tiene líder y vuelta, tiene 20 pulmones ese chico y es vertical. Yeah. Eh, Joao cuando entró con, 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 con Brasil intentó ser vertical. Eh, Concha te da esos pases y ese acompañamiento que se necesita para poder sí. tener un juego vertical y poder generar peligro. ¿no? Acá hay una buena pregunta. Julio César Gallegos ha ido. No quiero decir que las demás no, pero la he encontrado recién. Muchachos, ¿de verdad ustedes creen que Aldair Fuentes es más que Jesús Castillo de Alianza o que Martín Távara? Si no mencionen dos buenos partidos de Fuentes. Eh, lo que pasa es que... Primero, te respondo desde lo último que has mencionado. Esto lo aprendí yo con Areca. Mm -hmm. Las convocatorias no tienen que ver específicamente, no, o sea, no convocas a todos por lo mismo. O sea, no, eh, a ti no te convoco porque estés jugando bien y todos tienen que estar jugando. No, o sea, si hay cosas que, por ejemplo, uno ve en, su, en, tu, en tu equipo. O depende de la necesidad, Y tú dices, ¿no? ya, me falta un volante de determinada talla para que esa primera pelota la gane. Claro. Y este le sirve. Es la necesidad del partido. Hay tantos detalles del fútbol que hay jugadores que te pueden cumplir con ese detalle que tú valoras y, y, y a eso puede responder una convocatoria. Yo no, no creo y no pienso, tú no sé, que el Fuentes sea más jugador que Castillo o que Martín Távara. Para mí, todos son, diferentes. Para mí todos son diferentes. Claro, son diferentes. Ni uno diferentes. es más ni menos. De acuerdo, ya, y, si, y si quieres decir que puedes tú, más te, o menos, puedes, puedes, no pasa nada, puedes tener tu preferencia al estilo de juego que a ti te gusta ver. Por ejemplo. No. Mira, pero, ya, yo te pero, pero, para, pero mí, para mí, Castillo es mejor que los, que, los, que los tres. Pero para mí también. Ya. Pero, 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 pero de repente, pero, pero, lo por que ejemplo, busco para mi acción, claro. no es lo que me da Castillo, sino pa, que necesito lo que me da fuentes. Para mí, Castillo, no, por, por, por la juventud, por lo que corre, por lo que marca, por lo que mete, tiene un plus. Uh -huh. Pero a mí me encanta el de fuentes. A mí, a mí no me encanta, pero o sea, me, en no me disgusta. Me encanta en el sentido de que es un jugador ordenado, es un sí. jugador que puede jugar de central. Sí. Que Castillo no lo puede hacer. No. ¿Me entiendes? Es un jugador que puede jugar a central, es un jugador que te gana casi siempre las primeras pelotas arriba, uh -huh. pisa el área contraria y te hace goles sí. de cabeza, o sea, te da eso. Y yo creo que la convocatoria de Aldair es por lo que Juan está planificando los partidos. Sí, claro. Es básicamente por eso, no de es porque acuerdo. sea más que uno que el otro. Martín ahora Martín te mete unos golazos y sí. te mete los, es uno de los me mejores asistidores que tiene el campeonato. Sí. Pero de repente Juan no cree que sea necesario convocarlo ahora. Por eso te digo, hay por determinados eso. detalles que uno ve que le faltan en tu equipo que te lo puede dar hasta la talla de un jugador. Uh -huh. Y podría ser el caso, ¿no? Yo, a, a, más allá de que yo creo que desde que ha llegado Mosquera ha tenido un, un salto todavía eh, pequeño, ojalá que sea más importante el, el de Aldair Fuentes. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, no, 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 no pienso que convoca a este y, y que... Qué, que, qué tonto porque no convocar a otros que son mejores jugadores claro o sea para resumir tu, resumir tu, tu pregunta ¿no? Este, Juan no lo ha convocado al ladir Fuentes porque piense que es mejor que Tabar o piense que es mejor que Tavaro. lo ha convocado porque para lo que él necesita para estos partidos cree que le puede servir exacto ya está nada más tal cual o sea es así yo, yo pienso lo yo mismo yo también pienso igual ¿No? porque después uno puede pensar que hay otros que son mejores no, es bla, que bla. las opiniones van a ser divididas siempre que yo tengo un juego en la primera línea de volantes detrás del punta como que un enganche. Con, ha jugado, ¿no? La no, no, conoce, ¿ah? ¿eh? Sí. Ahora, no, yo no sé si yo, <laughs> yo. cuando jugué con el encantolado jugaba, eh, jugaba de puntero izquierdo, Lucina. Claro, bueno, ahí, delantero, ahí, delantero. Ahí, ah, lo, ahí lo hemos visto un poquito más. Y en, o sea. y en Galvez de Chimbote era enganche. Enganche, sí. <laughs> sí. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo ven a en Palacios? Dice Cool overmars le falta todavía. Es un jugador de altura. A ver, Reynoso dijo algo, y creo que está vinculado a esto porque ha llamado también a un chico de Huancayo. Algo tiene que ver que juguemos en La Paz, porque lo dijo Reynoso, que, a ver, el, dijo Reynoso lo siguiente, hay futbolistas que van a empezar a ver en la lista que son de altura para lo que va a ser el partido contra Bolivia. ¿Por qué? está la respuesta. El tema, está la respuesta, para, para empezar. Y Brandon Palacios, en altura, ha hecho todos los goles. Uh -huh. todos, los, todos, todos, todos. Es, <laughs> y y el rápido, creo, es rápido, encarador. Goleador. Mira, peruano en la altura, ha, creo que sí. Hace rato vi un comentario que creo que tú mismo lo pusiste, cool, overmars que dijiste no, que, o oh, no, si no fue tuyo, te pido disculpas, pero me pareció ver lo que dijeron. No, que lo llaman porque el Chorri Palacios es su amigo de Juan y por eso lo llaman. O sea, gente, si no ven el torneo local, no den su opinión. Brandon Palacios no sé cuántos goles lleva, pero creo que es el goleador de, de Binacional. Y los partidos que ha jugado allá en Juliaca, yo lo veo y el chico vuela. Sí. O sea, vuela. Y según lo que está contando Juan, que van a haber jugadores que los están llamando para. Eh, prepararlos para lo que va a ser el partido de Bolivia en La Paz, es completamente entendible su convocatoria. De acuerdo. Además, además hay algo que también es cierto: el campeonato para todos acaba en Octubre. Uh -huh. Los finalistas, semifinalistas, lo ya, que haya, siguen jugando. Uh -huh. Entonces, de Octubre a Noviembre, que es la fecha FIFA, porque la, la fecha FIFA de noviembre, La Paz, y Venezuela en Lima, es a finales de noviembre. Entonces, cuando tienes, acaba el mes. Entonces que... va a haber un mes. En el que no vas a poder tener. Pero estoy eh, seguro que Juan los va, va a entrenar Por con, eso, con dijo. Un, un voy a hacer de dos sí. microciclos. Uh -huh, yeah. Uno yeah. en Lima, con los de acá. Y otro y, en Cusco. Uno, y uno en provincia. Estoy seguro que va a ser Cusco. Un, uno, uno a altura, perdón. No, no, pero si vas a jugar en Argentina. La Paz, tienes que ser Cusco. Pues. Sí, uno en a altura, dijo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que esos futbolistas. se vayan aclimatando. No, no solo eso, sino para que no pierdan. El, los, no, claro. No van a entrenar. Claro, no van a entrenar un mes, seguro. Entonces, va a ser esto para mantenerlos en ritmo. ¿No? Eh, a ver, dice, jugamos en Cerro de Pago contra Argentina. Le da un a la altura. Oye, o no creas, le ha metido tres a Bolivia. Tres a en La pasa. Y, y aguanta, y jugando. Y, y a media caña. Eh, presionando arriba. Sí. Oh, olvídate, y a media caña. Eh, yo, yo no creo que esto de jugar en el equipo de Cusco sea sea lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque es impostor. No puedes. No, o sea. ¿cómo te ¿Por qué te digo que es impostor? Porque mira. ¿Dónde se juega el mundial? En altura. No. No pues. Entonces, a la hora qué pasa con los equipos que sacan ventaja a veces en el torneo local con, a la una tarde en la tarde, en el calor, eh, en la tarde, en la altura? Cuando les toca jugar todo internacional, no pueden jugar esa no hora, puede. no pueden jugar en su cancha, tienen claro. jugar a la noche en cancha na Ahora, nacional. Aparte, de, o sea, Muy... para que la gente entienda, ¿no? Si tú crees que Bolivia saca ventaja por jugar en La Paz, es su capital, es algo geográfico. Claro. Si tú crees que no sé. Eh, que Barranquilla, que Colombia saca ventaja en Barranquilla, porque juega en Barranquilla, es el mejor estadio creo que tiene Colombia, uno, sí. uno de los mejores. Eh, igual pasa con, no sé, con, con todos los, los, los países que, que, que quieren sacar ventaja, normalmente son, juegan todos, juegan en su, de acuerdo. En su, su capital. De acuerdo. O sea, no digo ¿Amán? que no, pero el, 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 también como dice Horacio, ¿no? si, el, si el Mundial se jugara, no sé, en Bolivia, pues ya, pues no anda jugando. Claro. O... En Cusco, Arequipa, ¿De qué te pero sirve... el mundial va a ser llano, llano. O sea, ¿De qué te, que... Claro, ¿de qué te sirve? Por ir al mundial. Ahora, no, re mira, te voy a decir una, re una Recuerda va. que los partidos de eliminatoria te juntas como máximo 15 días antes para jugarlos. Claro. Entonces. Tú dime... No, dos, tres. Dos, tres días antes. Tú dime los extranjeros de nosotros. ¿A quién perjudicaría? Tanto al rival como a nosotros mismos. Claro. Porque no tendrían tiempo de... A que menos marcarse? que digas un equipo local. A, a no ser que, no, vaya, que vayas a ir a jugar una Copa América, pero pues sí, no en la altura. Sí, sí. No, no, igual no te va a alcanzar. No te va a este... alcanzar. Bueno, a ver, vamos acabando. Igual yo digo, no hay que tenerle miedo a no ir al Mundial. O sea... Falta mucho. Mira, ya fuimos a Rusia. Falta No mucho. cambió nada. Sí nada, no cambió nada en el fútbol peruano, nada, no cambió nada no le tengamos miedo ahí, no ya, en la mundial ya, ya, que te, ya, que, ya que estamos acabando yo quiero decirte de que pueden haber cosas que me gustan o no me gustan pero quiero resaltar de que Juan está apostando por el cambio generacional mm. y eso me motiva porque los chicos que ven en un diarrigo, que ven en un concha que, que están jugando el torneo Grimaldos, local Quispe. que ven un Grimaldo, que están jugando el torneo local te van a poner a full porque también Quiero van a chances. querer también van a querer estar. estar exacto y eso te va a generar una mayor competencia en el torneo acuerdo? local y una mayor competencia entre entre equipos ¿De acuerdo? y eso es bueno que Juan esté, Juan no solamente te das un mensaje a la hora que da la conferencia sino con la convocatoria también está dando un mensaje de que los chicos que están en esa edad te tienen que sacar el ancho si quieren convo ser convocados a la selección y no está llamando por nombres está llamando por momentos y por hombres entonces, entonces. si tú estás jugando en un equipo sea no sé Mm, Juan Gallo, como el chico este que han llamado, y tienes esa edad y sabes que quieres estar en la selección, sácate la mierda. Sí. Sabes que Juan no está mirando nombres. De acuerdo. Acá me, me gusta que podamos acabar con esta. Vaya. Te doy lo Porque no. es, 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 hay que, eh, muchachos, su 11 para Chile, por favor. El otro el... día dimos un 11, pero hay, ya cambiaron las cosas. Claro. Eh, en relación a convocados, eh, lesiones. Uh -huh. Galeses no hay discusión, es Galeses. No, se va a tapar siempre, hasta los 40 años si quiere, que Galece. no se retire nunca. No, general. no, Galeses hasta los 45 años. Me Mr. Satán. Galeses. Atíncula. Ya, me lo pensaste. Zambrano. Eh? Lo pensaste. No, es que pensé en, yeah. pensé en el, en, en el danés, en sonet. Pero a ver, no es lo que yo creo que Reynoso va a hacer, es lo que es lo que tú crees. tú once, 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 tu once, así tu como once. que jugando a, a técnico. Alright. Mi once: Galeses, cerrado, uh -huh. Advíncula, Zambrano, uh -huh. cerrado, ya, yeah. con agua y candado. Eh, Cales, yeah. yo creo que debemos volver a Zambrano Cales, que es de, de mayor jerarquía, yeah. de la defensa. Uh -huh. No me gusta. Mira, te, te explico además lo de Callens y de Abraham, porque Abraham no me gusta que no arriesgue. Yo creo que el pase hacia adelante desde el central no depende tanto de si te animas o no, sino quién te va a recibir el pase. Por uh -huh. ejemplo, si yo soy central y veo que tú vienes a pedirme, la más allá de si estás marcado, ¿no? Nunca te marcan así tampoco, ¿no? O claro, sea, claro. Está a un metro, ya. Si yo veo que tú vas, yo te la doy. Claro. Porque yo sé que tú, Manco, resuelves. Vas a resolver. no claro. Juegas en primero, puta o puta, claro. Algo vas a hacer. Ahora, si por delante. Si es al revés, tú sales jugando y me ves a mí, de repente no me das ni cagando, y me si te voy a perder. ¿No? Entonces, claro, yendo la comparación de uno y otro, ¿no? Y a veces, no me la das ni cagando. Pero ¿por qué? Felizmente, porque si no me iba a atacar <laughs> decirlo a mí. Por eso te digo, no me la das. Entonces, el pase no solamente es animarte a hacerlo, sino también saber a quién, ¿A quién, se, quién la se la vas la, a dar. Claro, sí es eh, en, en ese sentido. Eh, Calens uh -huh. eh, me parece que es mucho mejor para, claro. para jugar adelante y creo que lo ha demostrado y Zambrano tiene que estar porque es jerarquía y en Chile o sea yo decía claro, que que Brano, con la pierna, el mejor, frente, el mejor claro. central que tenemos ahorita con, con tranquilidad Carlos peruano, Zambrano no, pero sí. que meta claro que, que juegue al límite que se pare que juegue y, al límite sin excederse claro pecho adelante porque ese, es, que ese es el mejor estilo de Carlos en Chile estamos pecho adelante seguro van a buscar y todo porque ya lo conocen en Chile y bueno en fin ya lo conocen pero de ahí eh, ya, Zambrano, Calens, Advíncula Trauco, Cerrado, para mí No hay más De ahí vienen lo, los novedosos ya. Yo, yo Tu yo, gusto, yo. tu gusto O sea, ese es el 11 si es que Oracon sería DT Claro, el técnico la selección yeah. Va a jugar mañana con yeah. Chile eh, Tapia Tapia uh -huh. Tapia Tapia Jotun y Quispe yeah. Yo juego esos tres volantes O sea, Quispe en la posición que juega en la U Ya yeah. Christopher uh -huh. Por izquierda eh, Brian, o Brian por izquierda, Christopher por derecha, lo que sea, lo que quieras. Yo jugaría Christopher, Brian y Paolo Christopher qué? Cancha. Christopher, Christopher por izquierda, Brian Reina por Christopher derecha. Christopher Cancha, Canchita, Canchita, Canchita. canchita. No, no va a ser Christopher Soto. Pero... No, 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 no. Te... Puede ser porque está Christopher Olivares. Es verdad. Ah, salió bien. Salió... Sí, ¿por qué? Necesitamos juego. Ya. Quispe Christopher y tengo bueno a un Brian Reina que es el que te da el desequilibrio no o sea el 11 ese es el once que a ti a mí me gustaría, gustaría algún momento ver tú tú once sí, yeah. sí, sí. yo te voy yo voy así galese Advíncula el Kaiser ya yeah. Kalens Yotun ya yeah. yeah. yo pongo a Yotun de lateral izquierdo mi 11 que a mí me gustaría Tapir. Otra vez, otra vez? ¿Cómo, cómo, cómo? Advíncula el Kaiser Callens y Yotun de lateral. Sí. Es el que a mí me gustaría. Ya. Lo pongo a Tapia, Concha y Quispe. Los tres. Los tres. Pero Tapia de tapón. Claro, claro. Y Concha apoyándolo un poco más en la marca y Quispe un poco más adelantado. Pero siempre los dos yendo y Tapia ya, ya. cerrado. Es el que a mí me gustaría. Brian Reina, Grimaldo y Paolo. Ay, ay, ay. Eso no sería joven. Si sí, me, sí, la, me la voy a jugar, me la juego en todo. Está bien, me gusta. Pero me tiene gusta. Su, sus referentes. Tapia, tiene YouTube, sí, tienes a Cali, sí, no, tienes Kaiser no. tiene a Paolo arriba. Sí, me gusta también. Pero, ¿cuál es la única manera de que los chicos vayan demostrando? Jugando. Sí. Pero con los mejores. Con lo, yo te estoy dando los que yo creo sí, que podrían sí, sí. jugar tranquilos sí, de acuerdo, de uh -huh. acuerdo. Está ahora bueno. ahora la, eh, tienes opciones, ¿no? Tienes a cancha también que cancha pues cancha puede jugar por derecha, por izquierda, de seis de, de enganche y uh -huh. normal, y siempre lo hace bien. Claro, claro, claro. Sí, o sea, ya de eso depende de cada uno. Claro, pero es mi, es mi once que me gustaría ver, ¿no? Ahora, no tenemos dudas que el once de Reynoso será con López Lope, Polo hasta hasta no hay habrán de nueve sí, o sea, sí no, hay duda. no hay duda bueno llegamos al final les mandamos como siempre un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Cojo y Manco. se viene el miércoles bueno lo decimos o no? el programa el miércoles a las ocho de la noche lánzala sí no lo que no se vio. Lo que no se vio de la entrevista con el señor Raymond Mango que hicimos ya hace que un mes. Sí, más o menos. Bueno, la entrevista duró... La editamos, pero... Claro, la decidido... entrevista duró dos horas. Hemos decidido Ajá. lanzar la entrevista. Todo salió lo lo una que... hora y un poquito más. todo lo A que de ustedes. Claro. En realidad pensábamos hacer otra entrevista. Claro. Pero estábamos conversando aquí con el señor Oracón, el señor Horacio, pero la entrevista duró dos horas. O sea, de hecho hay partes que has editado y son un montón. Y me dijo, sí, efectivamente, y le digo, bueno, hay que ponerlas. Ni... No importa. Ya si ya, si la gente quiere reggaetón, dale reggaetón. Pero escúcheme hay buenas cosas, ¿verdad? Escúchame, pero es que eso lo estábamos, en realidad lo estábamos guardando para el premium. Exacto. Pero ya que ya, la, gente pero la, pedido... la gente lo ha pedido, entonces hay que darle gusto a todos. De acuerdo. Pero si se suscriben y se hacen premium en Horacón, hay mucho más cosas. Sí. De verdad gente. llegar a, aparte, a 50, ¿no? aparte de eso hay sorteos de gorros, puedes llevar, puedes armar tu equipo y irte a jugar una pichanga. Pues, tenernos, pues pedir videos, saludos. O sea, son muchos, muchos los beneficios y si te conviertes en premio. ¿Cuánto está? Dile a la gente. Cinco lucas. Eh, cinco lucas mensuales. mensuales no, nada, ¿no? no es nada. nada. Ah, no es nada. Cinco soles mensuales no es nada. Nada. Es más, yo me, ya me suscribí para pagar mis 5 soles para pa escuchar mis propias noticias. Lo justo. lo justo. Allí vas a responder preguntas como esta, por ejemplo. Exacto. No, acá, acá no mm -hmm. vamos a responder. Mm -hmm. no, ahí vamos a responder. Ese como tipo de preguntas. ese tipo de preguntas, como la de la Michi, como la de la China, como la de Touch Me Unreal. Todas las preguntas, <laughs> respondo yo. Todas las preguntas, pero ahí. <laughs> de todas maneras. Y los mejores datos en caliente, por mi compadre. Confirmado. Bueno, el miércoles gente. entonces, 8 de la noche, lo que... No se vio de la entrevista con Raymond Manco, aquella que ustedes. A ver, escúchame, hay mucha, y... antes de terminar, hay mucha sí. gente que, ¿verdad?, me han preguntado cómo hace para volverse premium en el canal. Bueno, a un resumen. Acá entran al canal, ¿no?, de YouTube, o sea, ponen este. El ver canal, ¿no?, donde sale la pantalla completa, y ahí en el inicio sale una pestañita donde dice unirse, hacerte meme premium. Nada más. Pum, y... pum, 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 pum hace, sigue los pasos, tu nombre, etcétera, y ya está. Igual voy a prometer dejar el link, ¿no? Eh, que creo que por aquí nuestro amigo Arturo, el productor nos había puesto, pero ya no sé si lo veo por acá. En fin, si Arturo está, que lo ponga de nuevo. Si no, voy a, voy a poner un link en las redes sociales y en la próxima transmisión para que puedan entrar de manera directa. Ya saben, entonces, el, el miércoles 8 de la noche, todo lo que no se vio en la entrevista con el señor Raymond Manco, hay partes buenísimas, calientes, picantes. La primera parte salió en Magali, en esta esperamos salir en peluchín. <laughs> ah, pero escúchame, al menos hay que rescatar que Magali puso. Puso el crédito. El crédito. Sí. Ah. No, no, nos trató un poquito mal, pero lo justo. Eh, lo ah, justo. Pero ¿a quién trata bien Magali? <laughs> no, lo justo, lo justo. ¿no? Sí. Está bien. Está buena esta entrevista. Lo que se editó la verdad que son las preguntas más picantes lo estábamos guardando para el premium pero como ustedes mi gente se merecen siempre lo mejor hemos decidido sacarlo este miércoles confirmado bueno nos vemos gracias nos vemos. por seguirnos como siempre chao, aquí chao chao gente cuídense mucho, bendiciones éxitos adiós bye good